de semana? ¡Yo! No, es que yo quiero realmente tu vida en la vida de el Miley. La de mi hermanita, porque se levanta, se duerme tarde viendo series. Y la del Miley, porque se duerme tarde, pero en el día hay que darle comidita, hay que mimarla, que consentida. Yo quiero que me consientan y me mimen también, mami. Yo quiero. Oh, y a mí me encanta ver esas tres fotos de esas preciosuras, de esas bendiciones de nosotros. Mis amores, buenos días. Espero que se encuentren súper bien y estén teniendo un día espectacular, maravilloso y muy, pero muy bendecido. Yo por acá dándoles la bienvenida y contándoles más que todo lo importante y lo principal. El familión está súper bien. Ya les mostré la travesura que le acabo de hacer a mi mamá. Vale, más que ya no se va a dar cuenta hasta que vea el video. Gracias a Dios. Y vean, el Maylin todavía está durmiendo. Y ella, le voy a contar qué es lo que hace súper temprano. Se levanta y se va para mis piernas. Y después, no quiere que yo me levante la cama. Pero ahí siempre hago mi maniobra para ponerla ahí en su esquinita y yo salirme rapidito. Pero en eso estaba yo editando. Bueno, terminando de editar, haciéndoles unos detallitos a los videos que acabo de subir. Y pues más nada, mis amores. Así pasamos en el corre y corre. Mami, ¿y la cortina aquí en la cocina, mamá? Dime. ¿Y la cortina aquí en la cocina? ¿La cortina? ¡Ay, no puedo hacerla todavía! ¡Tiene mucho trabajo, señor! ¡Ay, Dios! Pero no la puedo hacer, primero están los clientes. ¡Claro que sí! ¿Cómo es que dicen siempre? El cliente siempre tiene la razón. De vez en cuando, de vez en cuando. Vean, ahorita les voy a mostrar lo que mi mamá acaba de hacer. Y acaba de quitar la cortina, mis amores. La concha, como ella le dice que se llama, la acaba de quitar. Y dejó solo la persiana. Pero así, mami, también se ve bien. Se mira súper bien, pero no. Sí, hay que aprovechar la claridad, como ella está diciendo, mis amores. Así de que mientras esa cortina no esté, pues vamos a tener la ventana así. Lo bueno es que esta, una vez que está cerrada, no se ve nada de allá para acá, ni de acá para allá. A mí eso me encanta muchísimo. Ah, yo por acá les cuento que anoche el Marín le hizo una de las travesuras a la superabuela, porque mi mamá anda una bata que tiene gatitos y tiene perritos. Entonces, el Marín le dice... ¡Cachito! ¿Cómo era, mami? ¡Cachito! Le dice, y wow, 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 wow. ¡Ay! Yo no puedo con mi hija con todas las cosas tan hermosas que ella hace. Y así como ustedes siempre me dejan en los comentarios, mis amores, que el Marín ya está grande. Sí, sí, la verdad que sí. Yo me pongo a ver las fotos de ella cuando era súper bebé. Les voy a compartir una, ya que en ese momento yo no tenía blog, para que ustedes puedan ver a mi cosita hermosa cuando era una cosita tan pequeñita, tan coñita. Yo a veces le agarro los cachetitos así y le digo, ¿en qué momento creciste, mi amor? Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero a mí lo que más sí me puede dar dolor en los ojos es ver un espejo así. ¿Verdad, mami? Aprendiendo, mamá. Manoseado, pero yo ya les voy a contar que yo tengo la solución para no matarme limpiándolo. Ya que ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Si está toda esa belleza ahí, ¿verdad? Toca esta, hay que limpiar aquel que está allá en el pasillo y este que está aquí. Todavía tenemos vacía esta mesita de aquí porque mi hermanita se está poniendo manos a la obra con todo lo que va a ir ahí. Y de paso, pues voy a pasar lo que es el aceite de madera, tanto en esta mesita como en la mesa y en el chifonier. Chinero. Mami, ¿qué chifonier, mami? Entonces son las cosas de la cocina. Chifonier de la habitación. Oh, ya entendí. ¿Cómo fue que me dijo que eso se llama? Chinero. Chinero. Clase con la superabuela, mis amores. Chifonier de la habitación. Chinero. Chifonieres son los que están en la habitación. Eso. Para la próxima vez no se me va a olvidar, no se preocupen. No se preocupen. Y mi mamá, les cuento porque mi mamá estaba peleando ayer. Y vale más que no grabé nada de lo que ella dijo súper temprano. Y es que le volvieron a decir otra de las cosas de los muebles. Le dijeron que se lo iban a traer el fin de semana. Ahora se lo dicen que lo van a traer el día del ombligo de la semana, que es un miércoles. Así que vamos a esperar a ver si se lo trae el miércoles. Por eso es que ella de vez en cuando se levanta un poquito encachimbada, como decimos por acá, que es enojada. Con este aceite rojo voy a limpiar la madera. Deja todo súper brillante, mis amores. Huele súper delicioso también. Y con este voy a limpiar lo que son los espejos.
Ya está todo maltratadito y viejito y todo porque tenemos uno más grande que este y cada vez que este se termina, pues lo volvemos a llenar. Sí. Las telas que mi mamá tiene ahí en el taller sirven de muchas maneras. Yo lo utilizo para limpiar rápidamente el espejo con la parte de atrás. No lo raya para nada y queda brillando ese espejo. En un 2x3 me tardo 10 minutos, lo máximo, y rapidito termino. Entonces yo le digo a mi mamá, mami, regálame tus retazos, mami. No se acostumbra. Plaza Cabotaje. Ay, yo lo que hice. Ahí está la sabrosa. Aquí está lo del canal. Televisad. Farmacia, Rotel. Amore mío, es una joyería. El otro cubículo está totalmente vacío. Banco Atlántida. Amigos Market. Elizabeth Home Decor. Estos dos también están vacíos. Aquí tenemos Cultura Urbana Smoke Shop Open. Y una de las cafeterías más famosas aquí en la ciudad de La Ceiba. Aquí tenemos Trío Café. Muy pronto. Y vean, va a tener dos plantas. O sea que va a ser una vista fenomenal cuando uno venga aquí una vez que lo abra. Van a jugar con tus sentimientos, hermana. No, no salimos de ahí. Mira la fila. Mira la fila que hay. Es que es, yo, miren, yo le dije yo, por eso yo no dejo mi coffee place. Espresso americano. La pasión del café. No la superamos. Mami, pero el del centro está vacío, mami. El del centro está vacío. El que está enfrente del mundo también. Sí, va a Miley. Sí, ¿verdad? Te está burlando de tu tía, ¿verdad, hija? Yo solo le iba a dar un tour ahí por donde está el café. Sí. Recuerden, mis amores, que mi mami, que mi mami ya no nos compra, bueno, jugo de naranja sí nos compra, pero ya no nos compra pastelitos. ¿Por qué te reís? Ya no nos compra pastelitos, ya no nos compra nada. Entonces, esa estuvo buena, mami. Yo sé que todavía el Día de los Inocentes es el 28 de diciembre, mami, te estás pasando, te estás pasando. Estaba así, pero hoy no sé por qué le dio por sentarte así. Pero ahí está.
Sí, al rato le está haciendo chuchu, pero está diciendo es chuchu. Ella quiere ir en el trencito. Mami. Vamos a ir a dar una vuelta. Ay, mire, de que Sheila cada día cuando anda los audífonos y está limpiando, pintando, viene su canción y solo dice ule. La única palabra en toda la canción, ule. Llegamos al mall. Ey, ¿y por qué a solo ese bus te subís? El Miley solo a ese bus se sube, familia. Sacamos al Miley a dar una vuelta en este carrito, ¿verdad? No hemos avanzado mucho. Thank you.
mis vasitos. Ahorita estamos en Carrión, que la superabuela anda buscando unos zapatos. Sí, sí, sí. Y el Mailing anda mamitis, que solo quiere andar encaramada. ¿Está mal? Relax. Qué manuda somos con ese carrito para niños, hermano. Yo no entiendo porque Chalica tenía de sacarlo. Casita, ya voy a encender todas las lucitas que tenemos por acá y corriendito mi hermanita se fue a la cocina a hacernos cena, tan linda ella. Tenía muchísima ganas de hacer baleadas, ya que yo ayer hice las macheteadas, pues hoy ella se le antojó las baleadas. Y ya por acá mi mamá, sin perder tiempo ni nada, ya trabajando. En la nueva tienda que hay en el mall, mi mami se compró esta chulada que son unas orquídeas artificiales, que está súper bello, bello, bello. Ella ya días estaba buscando una, así que la compramos en Price Home, que es una tienda que hace poquito acaba de abrir en el mall, que tiene unos precios increíbles. Y vean, trae esta maceterita de vidrio, súper, súper bella. En la oficina de Shali, que es el cuarto de la superabuela, y vean, ella ya comenzó a hacer lo que son los pinitos, lo quería hacer ella sola, entonces pues bueno, yo no me quejo, ¿verdad? Yo la dejo ahí a trabajar y vean qué hermoso le está quedando. Este es el dorado del papel este escarchado. Escarchado, pero tiene esos pliegos también. Entonces, este yo creo que es un poquito más difícil de manejar, ¿verdad? Sí, porque cuando lo doblas un poco la escarcha se va y... Vean, tiene escarcha por todos lados acá. Y pasame uno de los plateados, Chali, porfa, que está muy lejos. Vean, mis amores, qué belleza. Y bueno, este es otro de nuestros arbolitos de Navidad. Aquí utilizamos la imaginación y nos encanta la creatividad y hacer más que todo manualidades. Entonces, este yo, ¿cómo se llama esto? Origami no es. ¿O sí? No, origami es cuando... No cortas y lo haces así nomás. Sí. Y aquí cortaste. Ajá. Acá hay un tipo que ya me olvidó el nombre. El de que puedes cortar y pegar. Ah, bueno, pero así van los arbolitos, mis amores. En dorado, plateado, todavía... Tiene que... El año pasado hicimos un rosado y un azul. Pero azul, vamos a... Azul, plateado y rosado. Ajá. Había un azul también. El Mailin lo destruyó. Sus juguetes en ese año. Sí, sus juguetes y vean. Así va todo esto por acá. Y faltan más, no crean que no. Por acá están los babies. Los pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Así que yo les estaré mostrando mañana cómo se verá esa mesa. Porque mi hermana tiene una larga noche. Terminando de grabarla me dice que realmente todos los cuartos son oficina de ella. Pero no les mostré, familia. Los espejos quedaron impecables. Como salimos a la carrera, limpié esto, como ustedes pudieron ver. Y también este otro de acá, que es el que más me encanta. ¡Ay! ¡Ay! Ya me va a dar mi cocorro, mi mami, por andar apagándole las luces. Vean, hoy sí, ya nos podemos tomar fotos en este espejo. Ya vamos a comenzar. Ya casi, ya casi. Ay, mejor me voy de aquí. Pues nada, mis suacitos, yo aquí con mi cara de cansancio, pero feliz. Ahorita estaba intentando dormir al Miley y les ha pasado que están intentando dormir a sus hijos y los que se quedan dormidos son ustedes. Pero como siempre, mi mamá siempre echándome un ojito, mis amores. Hija, ¿terminaste? No, mami, bueno. Cuidadito se queda dormido usted, me dice, porque vos sabes que te toma 3 a 2 horas subir cada video aquí. Y miren, es súper complicadísimo, pero siempre yo con toda, ahí vamos. Intentando tener lo que son los videos
puntuales a la hora y de todo para cada uno de ustedes. Claro que sí, mis amores, pero como ustedes han podido ver en el título, ya día me está picando la lengua, ya día yo quiero contarle la nueva, y es que a ustedes tampoco se les escapa nada. Claro que sí, y es que la superabuela va para España, mis amores. Va a estar este mismo mesecito con Mar, Fer y Marifer. Claro que sí, en un día, como le digo yo a ella, mami, vas a estar, en un solo día vas a estar con todos nosotros juntos, sin querer queriendo. Es totalmente extraño, porque cuando Marifer, cuando ella se venía de regreso para acá, estaba con su nieta y llegando acá estaba con la otra nieta. O sea, en un par de horas estuve con las dos al mismo tiempo, decía ella, cuando Mar todavía no podía venir a Honduras. Pero, mis amores, esto me hace bastante ilusión. Miren, hasta el telelengua la traba. Estoy súper feliz, estoy súper emocionada porque mi mami vuelve a viajar, ya está totalmente confirmado, ya tenemos todo. Más bien, hoy he andado buscando lo que son unas cositas que le hacen falta, porque ella no suelta la máquina, pero tampoco deja de buscar unas cositas que ella realmente necesita. Así que, nada, todo, pero todo el familión, estamos súper felices. Yo sé que ustedes también lo están al otro lado de esta pantalla. Ustedes están brincando, están gritando, están súper emocionados al igual que nosotros. Y muchísimas gracias por compartir nuestras alegrías también. Vean, estoy totalmente nerviosa porque esta cámara se está moviendo mucho, ¿eh? Pero yo les tengo una sorpresita, no más que no sé si contárselas ahorita, si contárselas más adelante. No sé, no quiero, no sé. Si desembucho o no desembucho todo de un solo. Bueno, porque ustedes son parte de la familia y lo merecen todo y saben que tienen que saberlo todo. Les cuento, aquí entre nos, aquí entre nos, no se les vaya a escapar nada. Miren, la sorpresa es que este año, pues, ella no viaja sola, mis amores. Como ustedes lo escuchan, ella lleva acompañante. Alguien más va a conocer aquellos lados de por allá. Y esa persona es mi hermanita, mis amores. Claro que sí. También me siento súper feliz, súper emocionada de que mi hermana va a tener a medio familión en casa, dando guerra. Marifer va a estar súper contentísima de tener a su tía Shali allá con ella. Y nada, mis amores, me dan como que ganitas de llorar, porque esto es una emoción tan grande. Es un logro tan grande tener a la familia medio unida, lo que es este diciembre, unos allá, otros acá, pero todos pudiéndola pasar bien y disfrutando en familia. Por eso nos han estado viendo súper cansaditos, que no paramos, que hacemos aquí, que hacemos allá. Eso, estamos tratando, más que todo, ayudándole yo acá a mi mamá, como siempre, para que ella pueda agilizar todo, terminar rápido, tratar de descansar y demás, pero bueno. Yo no quiero hablar mucho, porque es que yo hablo mucho. Y aunque ustedes me digan que no es así, pero es que yo hablo mucho, ¿verdad que sí? Bueno, mis amores, yo me despido. Esto se los tenía que compartir ya, porque es que el pecho no me aguantaba tanta emoción. Me siento súper, súper, súper emocionada. Y sé que me van a estar preguntando en estos comentarios de este mismo bloque, ¿por qué no viajo yo? Bueno, tranquilos, que para todo Dios, tranquilos, que para cada quien llega su momento, tranquilos, que nada, acá también la vamos a pasar súper bien y ustedes nos estarán acompañando. Es todo lo que yo les puedo decir por el momento. Si quieren saber un poquito más, vayan corriendo, porque ustedes no lo piensan dos veces para salir corriendo a Marifer Blog, mis amores. Así de que mi hermana les estará contando muchísimo más. Ahorita faltan 2 horas para hablar con ella, porque aquí son las 11. ¿Qué las 11? Aquí ya son las 1, ya puedo llamarle. Claro que sí, porque hasta ahora ya fue a dejar a Marifer al quinto. Pero yo me despido. Me despido, me despido, me despido. Dios me les bendiga. Recuerde que tú, pero tú y los familiares les amamos muchísimo. Muchísimo, pero como yo siempre les digo, nunca se les olvide que una familia de dos también es perfecta. Nos vemos en un próximo vlog, mis amores, si así Dios lo permite.